Holbox es uno de los destinos más populares hoy en día. Pero, detrás de su oferta hotelera, su estilo de vida bohemio y su riqueza natural, se esconde un oscuro secreto. La isla está viviendo un crecimiento insostenible como consecuencia del turismo masivo. La cantidad de personas que llega diariamente a la isla ha obligado a los negocios locales a aumentar la pesca y la producción de comida. Pero además, ha tenido que apostar más por el plástico para cumplir con la creciente demanda. Y todo esto ha provocado que se generen 14 toneladas de basura al día. Un splash para hacer frente a esta evolución insostenible, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, implementó una estrategia de recuperación ambiental que prohíbe el uso de plástico y regula el tamaño de las construcciones. Desde ahora, no podrán entrar a la isla envases PET, utensilios de unicel y bolsas de plástico. Además, los nuevos hoteles y recintos no podrán medir más de 1,5 kilómetros de ancho y queda prohibida la construcción de campos de golf y pistas aéreas. Tampoco se permitirá la descarga de aguas residuales en el mar, para no dañar las playas, arrecifes y manglares de la zona. Get some more.